Hey there, everyone. Happy Monday. Reporter Roxanne Elias here with WTOL 11 News. I am here to bring everyone the coronavirus updates from the state of Ohio, from Governor Mike DeWine, and also from our local Lucas County uh, Toledo Health Department. So I'm going to do the update in Spanish. As always, we've been doing this for a little bit now just because. There are other communities in our area which only speak certain languages. And so, therefore, I'm here to give the coronavirus update in Spanish for those Spanish speakers and for those who feel more comfortable getting the information in Spanish. Um, as a reminder, as always, after me, we're going to have um, reporter. Sorry, reporter Zainab Shaib that's going to do an update in Arabic for those in the Arabic community as well. But if you don't speak either one of these languages and you want the update in English, you can feel free to close out of this facebook live and actually our digital producer faith atkins just did a facebook live update if you close out of this one and you just scroll down a little bit further on our facebook you will be able to find that facebook in english um, with all the updates of the coronavirus that were given today for monday but i'm going to switch over to spanish so that i can update the spanish speaking community you can feel free like you said like i said to close out of this one or you can just stay here and uh, support so okay Hola a todos, reportera Roxana Elías. Vengo otra vez a traerles la información más nueva, los números más nuevos uh, que hoy el departamento de. Um, de de salud de Ohio nos dio hoy y también um, de aquí del condado de Lucas y de la ciudad de Toledo. Les voy a traer los números um, y la información más nueva del coronavirus um, para que ustedes puedan saber qué va a estar, empezar a reabrir esta semana y qué cosas necesitan hacer ustedes para mantenerse saludables. Okay? Um, voy a empezar con los números ahorita del estado de Ohio. Entonces, de los casos del coronavirus, de esos casos confirmados son veintitrés mil cuatrocientos, de los casos probables son mil trescientos setenta y siete. Y entonces todos esos casos totalmente son veinticuatro mil setecientos setenta y siete casos. De la gente que ha sido hospitalizada ahorita. Son 4,413 personas del estado de Ohio. Toda esta información es del Departamento de Salud del estado um, y ellos siempre nos dan los números, um, como todos los días, cuando el gobernador Mike DeWine nos habla y la doctora um, nos hablan a nosotros y al público. Pero um, de las de los fallecimientos ahorita del coronavirus, de, esa, de esos casos confirmados, son 1,236. Y de los casos probables de los fallecimientos son cien con 21 personas. Entonces, uh, los fallecimientos totales son 1,357 personas ahorita que han fallecido por el coronavirus. De la gente que ha estado puesta en cuidado intensivo, son 1,217 personas ahorita. Okay. y de esas personas las edades que ellos han tenido son de menos de un año de edad hasta cien con ocho años de edad um, Ok, ahora les voy a decir lo más nuevo que nos dieron hoy de información. Creo que el jueves yo les había dicho que el gobernador Mike DeWine iba a dejarnos saber, iba a hacer un anuncio hoy para esa gente que está buscando cuidado para sus niños, porque ahorita mucha gente ya va a empezar a regresar a trabajar, pero claro, es una preocupación muy grande de que ustedes puedan um, llevar a sus niños a que los cuiden otra persona. Um, aquí, como se dice en, en inglés, es el child care, los child daycares, um, pero ustedes lo conocen como, o sea, un lugar donde ustedes pueden llevar a sus niños para que se los cuiden, para que ustedes puedan trabajar. Hoy el gobernador Mike DeWine pidió disculpas porque él había dicho que iba a anunciar algo hoy. Y bueno, sí nos dijo un poco pero hoy todavía no se sabe una fecha de cuándo van a abrir esos lugares. Um, todavía es algo que él dice que está trabajando con diferentes grupos y um, también porque él quiere que todos los niños, um, los papás, las familias de estos niños y también los empleados que cuidan a estos niños se mantengan saludables y que no agarren el virus. Entonces, um, él sabe que los lugares esos de, de child care, que como los niños son chiquitos, um, ellos no se pueden mantener separados, entonces es casi imposible. Y entonces ahorita ellos están viendo unas guías, un plan para que ellos puedan abrir estos lugares para cuidar a los niños. Um, pero una cosa que sí preguntaron la gente es que cómo, cómo se espera que un papá pueda ir a trabajar si no hay quien cuide a los niños. Entonces, hoy el vicegobernador dijo que si ustedes aplican para el desempleo, um, ustedes todavía pueden a lo mejor um, tener acceso a ese desempleo si ustedes califican para eso. Entonces, si usted todavía no puede regresar al trabajo y ya, ya le abrieron el trabajo para que usted pueda ir. Trate de todos y, y porque no le pueden cuidar a su hijo, traten de hacer eso del desempleo para ver si puedan una manera u otra agarrar todavía dinero porque yo sé que ahorita las cosas son muy difíciles. Pero bueno, deja ver aquí si veo unos comentarios. Hola, Julian. Um, Greg, I listen, try to learn Spanish. This is helpful. Oh, thanks. Thanks, Greg. That's awesome. There you go. Hola, Pedro. Um, okay, yes, niños es children, yes. <laughs> All right, um, no veo preguntas ahorita, pero vamos a, a seguirle otra vez con otra de la información que se que se conoció hoy. Um, mañana la cosa más grande que va a hacer es que esos lugares de comercio minorista, um, los lugares como la mall, mañana um, va a ser, uh, van a poder abrir mañana. Muchas tiendas ustedes van a ver que van a abrir. Um, como les digo, um, a nosotros nos dejaron saber que la, el Franklin Mall um, va a estar abierta mañana. Van a tener nuevas horas que ustedes pueden encontrar en su sitio um, de, de Facebook, creo, um, y ese sitio de Internet que ustedes pueden ver su información de ellos. Pero ya esas tiendas van a poder abrir. Las cosas nuevas um, que se van a ver es que van a haber nuevas guías que estas tiendas tienen que seguir, um, que es como los empleadores, los empleados van a tener que usar cubrimientos de cara. Um, nos ha dicho el gobernador Mike DeWine que no todas las personas que van a trabajar en estos lugares va a ser de fuerzas que ellos usen guantes o máscara, porque si, vamos a decir, ellos tienen como algo de, con su salud, que ellos no pueden usar una máscara o algo, um, entonces es cuando ellos a lo mejor no va a ser um, regla que esas personas lo usen máscara. Pero si una persona está bien, de condición um, de salud bien, y ellos están cerca de otra persona, sí se le va a requerir que use una máscara. Ahorita les he dicho que ustedes como consumidores no tienen que usar máscara. En estas tiendas no es una regla, pero la tienda tiene el poder para hacerlo una regla o no dejarlos entrar si ustedes no usan estas máscaras o cubrimientos de cara. Um, entonces, uh, muchos de estos lugares, negocios, tiendas, supuestamente van a tener como un sign afuera de su tienda diciendo que se requiere para que usted pueda entrar adentro, ¿ok? Um, Hola, Danixa, muchas gracias por estar aquí otra vez. Ay, gracias. Hi, Pam. Ok. Um, entonces, eso es lo más nuevo que va a empezar mañana. Um, el viernes, como les dije hoy, uh, la otra uh, semana pasada, el viernes va a empezar a abrir los lugares donde cortan el pelo para las mujeres y los hombres. Um, claro, van a haber bastantes reglas con eso también. Um, eso incluye, en, puede incluir, vamos a decir, barreras, usando máscaras, um, cosas que los restaurantes, uh, los restaurantes también van a abrir um, empezando mayo 15, que es este viernes, pero esos son los restaurantes que pueden sentar gente afuera, um, entonces que la gente no esté adentro todavía. Los, los restaurantes que van a poder tener gente adentro, eso va a ser mayo 21, ¿ok? Pero todos estos negocios y restaurantes y tiendas van a seguir bastantes reglas que van a ver en, um, en um, que, el, que el Departamento de Salud nos da a nosotros. Ok, um, si tienen preguntas, comentarios o temas que quieren que yo hable de, por favor déjenme saber. Um, ahorita no veo nada. Un poco de español, sí. <laughs> okay, um, so right now for anyone tuning in that just speaks English, I'm reporter Roxana Elias. I'm here to give the coronavirus update in Spanish for Spanish speakers and that's because some people in our community aren't um, able to speak English and so as we all are aware, it is very crucial for all of us to have the information right now uh, with the coronavirus and to understand what we need to be doing so that we keep one another safe. And also with all these places reopening, for us to know the rules um, so that we're all following them and, of course, um, keeping each other safe. So I'm going to switch back over to Spanish. If you would like to see a coronavirus update in English, you can actually close out of this one and our digital producer faith atkins just gave a coronavirus update just a few minutes ago so you can close out of this one scroll down just a little bit further on facebook and um, you can get all the newest information from today okay so but i'm going to switch back over to spanish so that i can continue to um, give the spanish speakers an opportunity to also learn all the information okay um, bueno Um, en veces lo que lo que me gusta hacer es parar a hablar en inglés para dejarles saber a la gente que viene aquí para ver qué estamos haciendo um, para dejarles saber um, por qué los estamos informando a la gente hispana o a la gente que solamente habla español pero um, yes Kurt I can speak English as well I speak English and Spanish <laughs> okay okay Deja les empiezo a dar los números del condado de Lucas um, de hoy que ellos nos dieron. Entonces del COVID 19 en el condado de Lucas ahorita um, de los casos totales son mil con casos totales. De esos casos que son confirmados son mil casos confirmados. Y de los casos probables, son 100 con 44 casos ahorita. Um, de los fallecimientos, um, son en total 100 con 58 fallecimientos ahorita en el condado de Lucas. Um, de esos casos confirmados, de los fallecimientos son 100 con 40. Y de los casos probables, son 18 ahorita. Um, okay. Ahorita, um, también... Algo nuevo que nos dejaron saber para ustedes que, claro, están preocupados del, del trabajo y de la economía. El gobernador Mike DeWine um, nos dejó saber que este viernes, ya cuando empiece a casi abrir todo otra vez, um, dice que la economía va a estar abierta. Uh, como, como 90% de la economía va a estar reabierta para este viernes que viene estos negocios claro tienen la habilidad de abrir si ellos quieren unos negocios a lo mejor no van a poder abrirlo luego porque um, ellos tienen que seguir esas reglas esas guías que se han puesto por el estado y, um, y si ellos no pueden seguir es, esos esos um, esas reglas, entonces no los van a dejar abrir ahorita. Entonces antes de salir y pensar que todo está abierto, a lo mejor um, van a tener que llamar o, o averiguar si esos lugares están abiertos ya cuando llegue este viernes. Pero otra vez para dejarlo saber a todos ustedes que va a abrir mañana, son esas, um, esas tiendas de um, consumo minorista, um, como se conocen en inglés como un retail store. Um, entonces eso incluye, incluye la, el mall. Mañana va a abrir el mall de Franklin Park. Um, no sé si todas las tiendas van a estar abiertas ahí adentro, pero van a tener nuevas horas y, y la gente va a poder ir a, a la mall todavía. Y entonces ya cuando viene el viernes, lo que va a reabrir es um, los restaurantes que pueden tener gente afuera, comiendo afuera. Um, y mayo 21 se va a abrir los lugares, los restaurantes que pueden comer adentro. Uh, este viernes también, mayo 15. Um, como les he dicho, también van a abrir los lugares para cortar el pelo, eso es para mujeres y para hombres, um, y esos, esos estilistas, esos salons, esos um, lugares de, de spa van a poder ya abrir para este viernes, pero um, no sé si tengan otras preguntas aquí o no. Ay, qué bueno que estás aprendiendo bastante. ¿Se, se, se dice Sari? Ok. No veo otras preguntas ni otra cosa aquí, pero... Um... Bueno, cuando siga la semana yo les, voy, yo les voy a dejar saber qué más va a abrir, um, también qué más comentos hace el gobernador Mike DeWine um, y también ojalá podamos hablar con el Departamento de Salud de aquí de, de Lucas para ver si ellos van a tener nuevas reglas para nosotros, um, pero sí, yo llego otra vez aquí mañana como la misma hora a dejarles saber um, la información más nueva. Si tienen, claro, preguntas, temas o cosas que ustedes quieren hablar conmigo y no quieren ponérmelas aquí en los comentarios, ustedes pueden um, ir a mi sitio por profesional. Me llamo Roxana Elías. Yo aquí les dejo el sitio para que ustedes me puedan mandar un mensaje allí um, para si ustedes no, si no quieren mandarme. Um, esas preguntas aquí, ¿ok? Um, gracias a usted también, Danixa, que, te, que tengan buenas noches todos, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos como a la misma hora mañana y, bueno, que tengan buenas noches. ¿Ok? Bye.